Bueno, una buena tarde con todas y con todos los presentes. Quisiera pues pasar a informar en esta rueda de prensa que la fiscal, soy la titular Mayra Soria, soy fiscal de la unidad de violencia de género y conjuntamente con la unidad de desaparecidos, la DINASED de la policía, hemos procedido conjuntamente a realizar una investigación que efectivamente ha durado 6 años. 6 años de una forma constante, continua y que no ha parado hasta este momento. Quisiera informarles que los últimos hallazgos realizados en estos días justamente llevaron a establecer que el teléfono de Juliana Campoverde fue desarmado, sacado su chip y que este chip aparece en el teléfono celular del señor Jonathan C., quien era su pastor y quien era su líder espiritual. Quisiera indicar entonces que este último eslabón es el que llevó a establecer de manera técnico-científica y también con la certificación de las empresas telefónicas y también en cooperación realizada con la unidad de la policía a través de la policía que establece y recaba las informaciones de telefonía celular, establecieron que esta y certificaron de modo, como decía, técnico, que este email pertenecía exclusivamente al señor pastor de la iglesia a la cual la víctima, Juliana C., había decidido días anteriores abandonar juntamente con su familia. Adicionalmente, decía que este es el último eslabón, pero es un eslabón, como digo, contundente, que no da prueba ni da pie a ninguna duda sobre la participación del señor Jonathan C. en esta presunta desaparición. Digo presunta desaparición, sin embargo, quisiera informar también en esta rueda de prensa que Fiscalía ha acusado a este líder evangélico de conformidad con los artículos 161, 162 del Código Orgánico Integral Penal bajo los numerales 1 y 7. ¿Qué quiere decir esto, señores? Esto quiere decir que Fiscalía está imputando que el señor Jonathan C. mantiene oculta en algún lugar el paradero y el cuerpo de la señorita Juliana C. Por este motivo, él quisiera indicar que ya son varios años que se encuentra en esta calidad. Por eso es que Fiscalía este día y el día en la noche hemos procedido a dar cumplimiento a la orden emitida por la señora jueza de la unidad de flagrancia y hemos allanado el domicilio del señor sospechoso y a efectivizar la orden de detención por 24 horas. Dentro de estas 24 horas se realizaron un interrogatorio que constaba de 98 preguntas, dentro de las cuales cada una tenía ambivalencias, contradicciones y evidentemente no esclarece ningún tipo de justificación lógica para que el teléfono de la desaparecida esté o haya estado en poder de esta persona sospechosa. Por este motivo, se ha realizado, o sea, acabamos de hacer esta audiencia de formulación de cargos en donde el señor juez, el doctor Roberto Cueva, ha procedido a iniciar instrucción fiscal por el plazo de 90 días y ha dictado como medida cautelar la prisión preventiva en contra de la persona sospechosa porque se cumplieron básicamente 4 requisitos. Uno, si existen graves presunciones de la materialidad de un delito de acción pública, existen graves presunciones de responsabilidad sobre el señor Jonathan C. Todas las otras medidas que pudieran dictarse no garantizan y más bien existe un peligro inminente de fuga de esta persona y el delito por el cual Fiscalía está imputando tiene una pena superior a 1 año. Con esta fundamentación que Fiscalía de forma contundente en esta audiencia pudo demostrar, el juez ha acogido el pedido de Fiscalía y se ha dictado prisión preventiva, con lo cual esperamos iniciar en estos 90 días una investigación más profunda de lo que hemos realizado y poder justamente llegar a esclarecer los hechos que la víctima
y la parte ofendida, como son los padres de Juliana, siempre han estado solicitándolo. Quiero agradecer siempre el compromiso y el trabajo, no solamente de la Fiscalía de Género a través de todo el personal, sino también del personal de la DINASED, que durante prácticamente casi ya vamos más de 24 horas trabajando para dar estos resultados, no solamente a la familia de la víctima, sino también a la sociedad, e indicar a la colectividad ecuatoriana que Fiscalía siempre va a tratar de promover y esclarecer los hechos para alcanzar justicia. Gracias. Muchísimas gracias. Las palabras del general Víctor Hugo Arauz, director de la DINASED, de la Policía Nacional. Bueno, buenas tardes. Como decía, señora fiscal, señora asambleísta Campo Verde, doña Noemí. Recuerdo que, y permítame hacer un preámbulo más a título personal, siempre hemos dicho nosotros que estos temas de las investigaciones de desaparecidos y conjuntamente con Fiscalía lo hemos asumido de una manera muy solidaria. Hemos sido testigos y hemos sido partícipes de todo este tiempo, señora asambleísta, señora fiscal, doña Noemí, tratando de encontrar una respuesta, tratando de buscar que se esclarezca este caso, y afortunadamente ahora podemos hacer conocer a los medios de comunicación lo que ya dentro del plano legal se está exponiendo y se está haciendo conocer este momento. El 7 de julio del 2012 desapareció Noemí, y desde ese entonces la Policía Nacional con Fiscalía ha venido… ¿Perdón? Juliana, es la desaparecida. Sí, Juliana desapareció desde el 7 de julio del 2012, y hemos trabajado conjuntamente con Fiscalía. Hemos tenido durante todo este tiempo más de 150 versiones, se han hecho innumerables búsquedas, se han hecho innumerables pericias, que lo único que han buscado por parte de la Policía Nacional es dar los indicios necesarios para que Fiscalía el día de hoy pueda presentar pues la acusación respectiva, y afortunadamente ha sido bien aceptada por parte del juez, y se ha iniciado una instrucción fiscal por 90 días. Lo importante de todo esto es que vamos a seguir trabajando conjuntamente con usted, señora fiscal, para presentar todos los indicios necesarios, todas las pruebas que sean necesarias, para que este caso tenga en su momento la sentencia que toda la ciudadanía espera por este tipo de delitos que son sumamente condenables y que son sumamente de impacto nacional. El compromiso nuestro siempre, señora fiscal, el compromiso siempre que conozca la ciudadanía, hay una sinergia y un compromiso permanente por parte de Fiscalía y de Policía para que todos los casos que necesitan tener en su momento la respuesta necesaria y que la ciudadanía necesita por parte de nosotros van a ser debidamente atendidos, y que vamos a seguir trabajando el tiempo que sea necesario, de la manera que sea necesaria, para dar la respuesta que, como digo, que la ciudadanía necesita. Un abrazo fraterno, señora asambleísta, doña Noemí. Bueno, creo que en parte nos sentimos tranquilos por tener ya pues una respuesta y tener ya un norte y poder determinar en su momento qué fue lo que sucedió en este caso con Juliana, y todos vamos a seguir pues informándoles debidamente dependiendo de cómo se vaya dando el desarrollo de las investigaciones. Muchas gracias. Las palabras del señor asambleísta Absalón Campo Verde de inmediato. Muy amable. Muchas gracias. Doctora Mayra Soria, fiscal de género, general Arauz, un saludo para ustedes como autoridades, distinguidos medios de comunicación, amigos y amigas que están acompañándonos en esta tarde. Reciban mi saludo grande, nuestro saludo como padres de Juliana Campo Verde. 6 años, 2 meses aproximadamente en la oscuridad. Sin embargo, hoy, gracias al trabajo de esta dama que ustedes tienen al frente, la doctora Mayra Soria, que hace aproximadamente 9 meses tomó el caso, es la 12ª fiscal, hoy encontramos la luz. Empieza la luz para la familia Campo Verde Rodríguez. Claro está, la doctora Mayra Soria, de la mano del general Arauz y su equipo de trabajo general. A ustedes, muchas gracias de corazón como padres de Juliana Campo Verde. No podría ser de otra manera. Jamás, jamás dudamos del profesionalismo de la Policía Nacional Rodríguez
comandada por el general. Lamentablemente, quisiera decir lo contrario de los 11 fiscales atrás que tenían el caso de Julián, que cuando les tocó enfrentarlos cobardemente, huyeron. Cosa que esta bella dama, la doctora Mayra Soria, hoy ha representado en realidad a la mujer como debe ser. Mis felicitaciones, doctora. Nosotros estaremos ahí, y a ustedes, medios de comunicación, que han jugado un papel importante durante estos 6 años, jamás nos abandonaron, nunca, al contrario, estuvieron ahí, siempre con nosotros, y hoy hemos encontrado el camino. No está solucionado aún. Aún tenemos que, ya hemos encontrado, como dicen nuestros abuelos, hemos encontrado el hilo. Pero mañana, en el transcurso de los días, encontraremos el ovillo. El camino está, la lucha está ahí, y yo les pido a ustedes, no nos abandonen. Al contrario, marquemos este precedente. Es momento de marcar un precedente en el país, que la lucha, cuando nos proponemos, estamos ahí. Muchos me han dicho, no sabemos cómo están de pie. Así es, somos creyentes del Maestro del Infinito, y seguro que Él nos tiene aquí, aún con la energía, como cuando fue el primer día de la noticia de la desaparición de nuestra hija. Un abrazo fraterno a todos ustedes. Muchas gracias, de verdad. El camino está, ahora nos toca continuar por ahí. A ustedes, medios de comunicación, mi cariño y mi respeto. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias de todo corazón. Las palabras de la señora Noemí Rodríguez. Sí. Muy buenas tardes con todos y todas, medios de comunicación. Primero, quiero agradecerle a Dios, luego a la fiscal, que ha tenido un gran trabajo. Ahora, esto solamente es un inicio, porque Juliana todavía sigue desaparecida, y le solicito que, por favor, lo que más anhelo es que dé con el paradero de mi hija. Son 2.249 días que yo estoy sin Juliana y espero dar con el paradero de mi hija. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta de los medios? A ver, por acá primero. Bueno, la figura de desaparición como delito no existe en el país, porque es un secuestro extorsivo, porque dentro de los indicios aparecen, primero lo que acaba de decir doña Noemí, son 2.249 días que Juliana no aparece. Entonces, ahí está probado un poco ya la mitad del delito. Juliana ha desaparecido, la última persona que le vio es esta persona que hoy día ha sido procesada. Adicionalmente a eso, fue una persona de confianza, y el delito por el cual se le está tipificando, que es el secuestro extorsivo, es porque detrás de esta retención, de este ocultamiento que tiene hacia la víctima, existe un beneficio para la persona. Un beneficio que, a decir de las pericias técnicas realizadas y por el trabajo sistémico de varios psicólogos y antropólogos, han establecido que es una finalidad de tipo sexual. Daniel. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, general. No sé si es que la doctora Soria, en general, nos puede explicar realmente cuál es la hipótesis o la tesis de la participación del señor procesado ahora en la desaparición. ¿Por qué? Porque la versión que nosotros tenemos desde que ocurre la desaparición en el año 2012 es que ella sale del sector de la Biloxi dirigiéndose a su local comercial y en ese trayecto desaparece. Entonces, ¿cuál es el papel que había jugado esta persona? ¿Le secuestró? ¿Esta persona ya ha dicho cuál es la tesis? Y había otro indicio y es que a
Había una publicación que ya antes se determinó que había hecho, se había hecho desde una terminal o una computadora propiedad de esta misma persona. Entonces, ¿por qué transcurren 6 años? Para que ahora sí se le pueda procesar cuando ya esta tesis o estos indicios se tenían. Doctora, más allá de una acusación, quisiera que entienda, es lo que queremos entender, ¿cómo ahora se llega a estas definiciones? Gracias. Existen varias pruebas indiciarias. Realmente, si es que yo les pudiera decir todos, muy bien lo ha dicho el señor Arauz, ha manifestado que son algunas versiones, yo diría que hasta más de 150 versiones. Se han hecho varios allanamientos, se han hecho varios peritajes de tipo, como digo, multidisciplinarios. Usted me pregunta sobre el IP. El IP al que lanza el presunto mensaje que hiciera Juliana desde su Facebook apunta al Instituto Nacional de Meritocracia, que es donde trabajaba esta persona sospechosa. Ahí tenemos un primer punto de partida del cual se empezó a esbozar ya esta tesis. Después de eso tenemos esta persona. Su coartada fue manifestar que él había estado trabajando todo el día de la desaparición de Juliana, había estado trabajando, pero hemos establecido a través de pruebas técnicas que los registros de ingreso a través de tarjetas inteligentes que el Instituto de Meritocracia tenía fueron adulterados. Segundo indicio. Tenemos otro indicio adicional en el que se establece un chat entre un presunto Juan Solano, que nunca existió, sino que posterior a las contradicciones del sospechoso, se ha establecido que este señor Juan Solano era el señor Jonathan C. Él ha declarado su autoría de este presunto perfil falso y ha indicado que con objetivo de hacer contención, de hacer un acompañamiento pastoral en temas preferentemente de relaciones sentimentales de la víctima, ha realizado unas conversaciones que llevan a establecer una inducción, un miedo a través de amenazas de versículos bíblicos en donde se le disponía que ella debe casarse con uno de los hijos del pastor principal, el señor Israel C., es hermano de la persona que hoy se encuentra detenida. Tenemos un tercer indicio. Otro de los indicios y de los principales que usted me pudiera decir es el último recabado en este día lunes en la tarde, en el cual se puso en conocimiento a través de una triangulación de llamadas justamente el registro del chip de Juliana en el celular de Jonathan C. Creo que con estos 4 elementos, que solo los estoy enumerando, como digo, como 4, porque todo esto está respaldado a través también de versiones, a través incluso de cámaras de seguridad. Se ha realizado también un cotejamiento con las múltiples versiones contradictorias que ha dado el sospechoso a través de sus versiones y su reconstrucción de los hechos, en donde se puede establecer que esta es la realidad. Él tuvo conocimiento de presuntamente como última persona de Juliana y después amparándose en un sigilo de consejería pastoral que todas las personas que son evangélicas van a entender que un sigilo de confesión no existe en el argot ni en la práctica pastoral de ninguna iglesia evangélica. El sigilo de confesión, que me imagino que es la figura, que es la teoría del sospechoso, únicamente la registra la Iglesia Católica bajo el derecho canónico que se encuentra debidamente establecido y expresamente señalado y también estableciendo cuáles son las limitaciones. Pero al ser el sospechoso un pastor de una iglesia evangélica, nada tiene que ver con prácticas de la Iglesia Católica, por lo que efectivamente esta tesis se desmorona por todas las contradicciones ya dichas. Última pregunta, Jonathan. El chip, el día de la desaparición, nunca más vuelve a aparecer.
Es el último registro que pudimos encontrar a través del allanamiento realizado, me parece que hace un mes y medio, que hicimos a la casa del sospechoso, en donde se encontró reportes que él de forma privada habría realizado a las telefonías celulares, en donde se encuentra un link. Con este link pudimos hacer el cotejamiento a través de las unidades de la policía y en concordancia con las empresas de telefonía celular para confirmar si es que justamente este registro de llamadas existió y existe, y nos han establecido que sí existe y que efectivamente se entregó al señor Jonathan C., y que aparte en este registro se establece como última conexión un email que pertenece al señor Jonathan C. el día 7 de julio del 2012 a las 19 horas con 50 minutos. Nos certificó el día 27 de agosto del 2018. Con esa información se procedió a hacer la triangulación de llamadas por parte de la policía investigadora. Fiscal, ¿qué precedentes se puede establecer para otros casos que también, de desaparición que se encuentran también en indagación previa? Bueno, si usted me pregunta a mí, yo considero que los casos de desapariciones en el país, cada una tiene su tinte diferente, su contexto social diferente y sus circunstancias muy particulares. No podríamos homologar el caso de Juliana con ningún otro, sin embargo, considero que todos los fiscales tratan de emitir líneas investigativas tendientes al esclarecimiento de cada caso de desaparecidos. Yo estoy aquí para dar información sobre el caso en particular. Como les he dicho, soy fiscal de violencia de género, pero he sido delegada por parte del fiscal general y en virtud de eso estoy a cargo de este caso. Y sobre la base de mi caso, yo indico y doy las declaraciones y contesto sus preguntas. Sobre los otros casos, desconozco, porque no se puede tampoco llegar a conocer solamente por los medios de comunicación algún caso. Se tiene que necesariamente revisar, y a veces revisar foja por foja, documento por documento, todo lo que haya investigado tanto la policía como la fiscalía. Pero evidentemente el caso de Juliana es un buen precedente para decirles a las personas desaparecidas que existe el compromiso de las instituciones de seguir adelante. Muchísimas gracias, compañeros. Hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto.